Cambios en la dirección de OpenAI. Mercado Libre usa IAS para reducir ofertas falsas y la CDMX busca regular hospedajes en plataformas digitales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de noviembre de 2023. En México tenemos el buen fin y Mercado Libre anunció que implementará inteligencia artificial para evitar que caigas en ofertas falsas. El director del Marketplace, Alejandro Caballero, comentó en expansión que se desarrolló un sistema para dar certeza de que las promociones que se muestran durante temporadas de mayor consumo sean reales. Al revisar el historial de precios y así validar que los descuentos sean de al menos un 5% para poder formar parte de la campaña, así como que no se haya inflado artificialmente el precio antes de las promociones. En la Ciudad de México el gobierno local anunció una propuesta para regular los hospedajes anunciados en plataformas digitales como en Airbnb. En esta se busca un padrón con registro de los inmuebles, pago de nuevos impuestos por el uso de estos y limitaciones en donde los dueños solo pueden disponer de un máximo de tres inmuebles en renta en plataformas, así como que tendrán que informar a los vecinos sobre el uso turístico del lugar. Regulaciones similares se han presentado en ciudades como Nueva York, Berlín o en Barcelona. En Holanda, el gobierno local busca prohibir el uso de inteligencias artificiales en chatbots como el ChatGPT o en generadores de imágenes como Dolly o MidJourney debido a que los riesgos relacionados a la privacidad y a las violaciones de derecho de autor son muy altos. La Autoridad de Protección de Datos de Holanda concluyó que las aplicaciones generativas con IA no han demostrado de manera general el cumplir con las leyes del país. Si Musk esperaba que los ingresos por anunciantes ayudarían a que X se volviera una compañía redituable, esto parece cada vez más difícil. Después de que en un post Musk apoyara teorías de conspiración antisemitas que favorecen a supremacistas blancos, varios anunciantes decidieron dejar de destinar presupuestos de publicidad para la plataforma, incluyendo a Disney, Paramount, NBC Universal, Warner Bros., Discovery, entre otros. Este viernes, la CEO de X, Linda Yacarino, dijo que X ha sido extremadamente clara con respecto a sus esfuerzos para combatir la discriminación y el antisemitismo. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que este viernes, la mesa directiva de OpenAI anunció la salida de Sam Altman como el CEO de la compañía, tomando su lugar Mira Murati, la jefa directiva de tecnología, quien fungirá como la nueva CEO de manera interina. La salida de Alman se dio debido a que no era consistentemente sincero al comunicar sus intenciones con la mesa directiva, la cual ya no confiaba en la capacidad de Sam para seguir dirigiendo esta empresa. En respuesta, Alman publicó en X sobre lo mucho que apreció su tiempo en esta compañía. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Noelia Álvarez, Kevin Alejandro Pérez y Joseph ID Key. Bienvenidos a bordo, camaradas. Una de las empresas que han sido clave y que llegaron para cambiar manejos fundamentales en lo que entendemos del Internet y el manejo de las inteligencias artificiales en el día a día cambia su CEO. Eso usualmente no sería algo que llamara mucho la atención, excepto porque se hizo de una manera muy poco ceremoniosa. La salida de Altman deja muchas dudas. Aparentemente, era una de las nuevas figuras clave, quien había logrado acuerdos de miles de millones de dólares con el CEO de Microsoft, Sasha Nadella, para así poder expandir el reino de herramientas como el ChatGPT, e la cual, junto con Dolly, mostraron usos más tangibles para los usuarios regulares como nosotros que las promesas de las criptomonedas o los NFTs. ¿Cuáles pudieron ser las razones de su salida? Eso todavía, pues honestamente está por esclarecerse, así que ya solo tenemos puros chismes de aquí en adelante, pero hay algunos indicadores que podríamos rastrear. Por ejemplo, de acuerdo con Semaphore, es muy interesante ya que Alman estaba buscando financiamientos para una nueva empresa enfocada en desarrollos tecnológicos y justo estaba en medio de esos esfuerzos, ya saben, buscando los distintos capitales, contactando a sus cuates, "Oye, tienes un varito que te sobre por allá", cuando de repente pues se hace el anuncio y él es despedido de OpenAI. El comunicado es curioso porque eh, pues, eh, muestra una falta de confianza por parte del consejo directivo y se usan muchos eufemismos, ¿no? Para indicar que Sam básicamente les estaba mintiendo o les estaba ocultando información. Tal vez, eh, bueno, la teoría más inocente sería que los esfuerzos de Sam no estaban enfocados en una sola empresa y bueno, estaba buscando crear otros, otras cosas, otras, otras empresas al lado, pero pues honestamente, eh, si empieza a esparcir demasiado su, su, su atención en varias empresas... Pues no se está enfocando en esta, ¿no? Y sabemos que eso no es precisamente muy beneficioso, y ahí tenemos el caso de Elon Musk, ¿no? La salida de Oldman no es la única. ¿Por qué? Porque este año también se aban eh, han abandonado a la compañía algunas figuras claves, como Will Hort, eh, también el también ejecutivo de Neuralink, Shibon Silish, y el cofundador de LinkedIn, Ray Hoffman quien coincide curiosamente con fechas con la salida de sam es greg brockman y él fue miembro co el cofundador de openai junto con, con sam y dejará de ser el jefe de la mesa directiva pero ojo porque él seguirá siendo el presidente de la compañía tenemos otras teorías, ¿no?, eh, que tienen que ver con la poca transparencia, y estas tuvieron que ver tal vez con algunos acuerdos financieros que no le agradaron al resto de los miembros de la mesa directiva, ¿no? Y ojo, porque cabe destacar que Microsoft no tenía idea del cambio del CEO hasta unos minutos antes del anuncio, o sea, quien le estaba invirtiendo más dinero no tenía idea de este cambio, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos que la dirección de la compañía suena a algo más importante, especialmente si consideramos que si no fuera por esta inversión hecha por Microsoft... OpenAI no podría continuar operando debido a los gastos que implican la capacidad de procesamiento necesario para todos sus productos. Claro, muchos aman la capacidad de generar imágenes o textos, pero la mayoría son usuarios gratuitos y las cuentas de paga contribuyen tanto al mantenimiento de la infraestructura como lo hacen las membresías premium de X eh, con la plataforma de Elon Musk. Pero bueno, el escenario más probable puede venir de la mano del manejo de la información. Varios organismos gubernamentales han estado insistiendo en que el uso de los datos para el entrenamiento de las plataformas generativas no es al adecuado y se ha hecho sin el consentimiento explícito y están violando distintas leyes. Altman ha declarado que la compañía no ha cometido violaciones de derecho de autor, pero a ver, honestamente, seamos realistas, porque eh, la manera en que hubo brincos impresionantes, por ejemplo, del GPT-3 al GPT-4... Si no hubiera sido porque se le ingestaron un montón de textos pirateados de internet, de libros, no se hubiera dado. Así de simple. Háganle como quieran, pero se, se estuvo alimentando con un montón de textos sobre los cuales no se tenía ningún tipo de derecho y menos consentimiento. Y claro, si eres el miembro de la mesa directiva y enfrentas distintas acusaciones que podrían implicar demandas por miles de millones de dólares relacionadas a la violación de derechos de autor masivo, y tu CEO ha dicho en varias ocasiones que eso no es importante, pues mira, ahí tienes un chivo expiatorio y su salida te puede servir para demostrar que estás tomando el camino correcto. Finalmente, bueno, OpenAI no queda libre de contradicciones. Recordemos que empezó y supuestamente viene hasta en el nombre, es una empresa libre para que los datos se compartieran, bla, 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 y empezó sin fines de lucro. Ahí ha habido algunas divisiones, el mismo Elon Musk empezó eh, formando en cierta medida parte de la compañía y después salió, dijo me voy con mis chunches y haré mi, propia, <laughs> mi propio lenguaje generativo con juegos de azar y, y, y gente racista en Twitter. Este, pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, resulta que ha habido algunos cambios en esto y pues ya no es el tipo de empresa que hasta en el mismo nombre se estaba anunciando. Y les confieso que uno de los mejores análisis que he visto ha estado en Twitter, los que lo vean en video precisamente lo van a ver en este momento, y lo escribió Chris Bake, eh, ojo Chris Bake trabaja actualmente en X, ojalá y él pueda hacer algunas cosas para que se mejore esa plataforma, y él nos está revelando qué es lo que pasó cuando la mesa directiva finalmente abrió una puerta secreta que estaba detrás de la oficina del de buen Sam. Y solo se revela que había detrás de eso un letrero que este es el cuarto de procesamiento de, de respuestas y había en realidad a 21.700 personas que respondían de manera manual todas las solicitudes que le estaban llegando al sistema. Para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres saber sobre una demanda previa sobre el manejo de datos que hace OpenAI, revisa nuestro episodio 320 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un excelente y buen fin de semana.